Tengan todos muy buenas noches. Bienvenidos a nuestro curso de Excel Básico 1. Este día nos corresponde la clase número 13 de la semana número 3. Es un gusto nuevamente poderlos tener acá. Recuerden que ya el día jueves estamos ya finalizando con lo que corresponde a sesión número 3. Déjenme compartirles en este momento la pantalla de mi navegador. Nos encontramos en la parte de lo que sería sección 3. Ese día estaba revisando por la tarde y veo que les hace falta algunos ir trabajando sección 3 porque llevamos un porcentaje bastante bajo. Pedirles el favor, y ustedes saben que esto se los digo a diario, que ustedes puedan estarse conectando al aula virtual y que puedan estar teniendo el progreso necesario para ir obteniendo el porcentaje que piden no solamente acá inglés corporativo, sino que también en SAFOR. Recuérdense que este curso es totalmente gratuito. Lo único que se les pide es su puntualidad tanto a las clases síncronas como también al progreso que ustedes deben de ir llevando diario en el aula virtual. Este día, miren, nos toca un tema bastante importante dentro de Excel, como son las creaciones de series de relleno. Ya habíamos visto cómo crear rellenos de un texto y en este caso desplazándonos hacia abajo, hacía como una copia de la misma información a varias celdas, siempre y cuando nosotros nos íbamos desplazando hacia abajo. Pero ahora vamos a tocar un tema que es bastante importante dentro de Excel, ya que ustedes van a poder visualizar las diferentes formas en las cuales nosotros podemos crear series de relleno solamente teniendo una palabra en la primera fila y de ella va a depender que al arrastrar hacia abajo nosotros podamos obtener el resultado de las celdas que nosotros queremos. Igualmente se van a dar cuenta cómo Excel automáticamente, pudiéndolo trabajar de dos formas diferentes, uno arrastrando hacia abajo y otro, que nosotros podemos automáticamente dar doble clic a la celda para que realice la acción. Entonces ustedes se van a dar cuenta las dos formas diferentes. Pero además de lo que ustedes ya vieron acá, de la forma de cómo poder trabajar, yo los quiero invitar a trabajar de otra forma diferente. Entonces yo les traigo este día tres formas diferentes de poder trabajar series de relleno. La mayoría de series de relleno se trabajan con clic izquierdo arrastrando hacia abajo. Eso es lo que frecuentemente nosotros visualizamos en Internet. Pero yo quiero enseñarles otros métodos y siempre trabajando con teclas especiales de mi teclado que me ayudan a que yo pueda realizar las acciones que yo considero que son más rápidas. Por ejemplo, la tercera forma que les voy a enseñar, yo me he acostumbrado de esa forma, aunque yo pueda explicar que con clic izquierdo tal vez se realiza la acción más rápido, pero al trabajar con teclas, creo que se trabaja mejor porque estamos enfocados en las acciones que estamos haciendo sin estar moviendo la mano, en estar tocando el mouse, sino que todo lo trabajamos por medio de lo que serían las teclas de función que nos ayudan a realizar esta acción. Muy bien, miren, voy a compartirles nuevamente mi presentación, pero antes de eso, como siempre, voy a pasar lista. Gilberto Antonio Álvarez. Jennifer Malaí Reyes. Ingrid Yvette Guzmán. Sonia Paola Durán. Permítame, Jennifer Reyes. Gracias, Jennifer. Ahorita acá le coloco su nombre. Erika Stephanie Cabrera. Carmen Linares Cibrián. Gracias, Carmen. Ya ahí vi que ahí se encuentran. Ivania Jovel García. Presente. Gracias, muy amable. Jenny Ivette Núñez. Ay, yo creo que no me puedo asistir ahora. Mauricio Rafael Rivera. Buenas noches, presente. Buenas noches, gracias. Félix Antonio Palma.
Jaime Nelson González. Presente. Gracias. Gerson Adonai Barahona. Xiomara Georgina Díaz. Presente. Gracias. Félix Benjamín Aguilar. Presente. Gracias. Jennifer Michelle Cortés. Gracias, Jenny Michelle, ahorita acá. Y Rafael, que ya me dijo ahí presente. Muy bien, gracias, muy amables. Muy bien, miren, hoy nos encontramos en la sesión número 13. Vean qué rápido está pasando el tiempo. Ya vamos a llegar a la sesión número 15 y ya vamos a estar ya en la recta final de lo que es el módulo de Excel básico. Como siempre, voy a presentar mi agenda. Vamos a presentar el objetivo general de sesión, nuestro contenido. Voy a explicarles y vamos a desarrollar en este caso ejercicio que les va a ayudar a ustedes a poder comprender las diferentes formas que les traigo para poder trabajar series. Por último, recuérdense que tenemos nuestro foro de pregunta de esta sesión, que en este caso sería el número 13. Y al final, cualquier consulta que tengan, recuérdense que siempre estoy acá a la orden. También comentarles que ya les mandé a cada uno de ustedes a los que me enviaron el libro de Excel para lo que sería la segunda actividad que les dejé. Ya les he contestado a todos a sus correos. A algunos les di algunas sugerencias porque no me trabajaron con referencias absolutas para el segundo ejercicio. Pero si este tema de referencias absolutas y mixtas todavía ha quedado duda de ellos, no se preocupen. Cuando ustedes pasen a Excel intermedio van a volver a ver este tema, solo que lo van a ver como ya con información un poco ya más relevante en ejercicios para que ustedes lo tomen en cuenta. Pero es importante que ustedes puedan volver a visualizar esta sesión. Recuérdense que mientras ustedes se encuentren en el curso y no se les cierra, ustedes pueden ver todas las sesiones que ustedes quieran visualizar de semanas atrás, que se encuentren en el aula virtual o pueden buscarle en este caso en el enlace que les enviaron de YouTube. Como objetivo general de sesión, lograr que los participantes utilicen series propias y personalizadas de Excel para facilitar la construcción de base de datos o series, en este caso, repetitivas. ¿Cuántas veces nosotros trabajamos con series propias, las cuales nosotros queremos realizar? ¿Y qué sucede? Que esas series no están dentro del programa de Excel. No podemos en este caso crear esa serie porque no se encuentran dentro de Excel. Todas las series que en este momento vamos a crear dentro de lo que es nuestra hoja de trabajo es porque pertenece a una serie dentro de Excel. Pero cuando nosotros queremos crear series propias, debemos de utilizar otro método para poder realizar esta acción. Entonces, miren, dice acá que cuando nosotros vamos a crear un rellenar, porque también se puede llamar de esa manera, o autorrellenar, o creación en este caso de series, nosotros debemos de establecer que dentro de Excel, ya sea que usted lo tenga en inglés, que lo tenga en español, que usted lo tenga en español y quiera colocar, por ejemplo, los días de la semana o los meses en inglés, esas son series que ya trae integrado el programa y que nosotros podemos crear series de ellos. Además de eso, todas estas series en cualquier idioma que en este caso tengan el programa, automáticamente pueden trabajar con esta serie. Entonces, quiere decir que nosotros podemos crear series, por ejemplo, de los meses, que automáticamente cuando yo desplace hacia abajo, me va a ir rellenando cada uno de los meses hasta la celda que yo llegue. Y también, miren, dentro de valores numéricos, yo tengo tres formas para poder crear estos tipos de series. Ya sea que yo lo haga con un valor numérico con clic izquierdo, ya sea que lo haga siempre con un valor numérico con clic derecho, o que lo haga con dos valores, y en este caso yo lo haga con clic izquierdo. Entonces, tenemos tres formas diferentes cuando nosotros vamos a crear series con valores numéricos.
Además de eso, miren, nosotros podemos crear tanto una fecha o en este caso un mes o un día de la semana abreviados como puede ser completo. ¿Se recuerdan que esta acción ya la hicimos en un ejercicio cuando hicimos calendario? Entonces, igualmente, lo podemos crear de diferentes formas. Lo importante es que cuando nosotros desplacemos hacia abajo, automáticamente Excel nos construye esa serie. ¿Qué pasa si yo quiero colocar los valores numéricos de 1 a 1000? ¿Cuántos me costaría estar colocando 1, Enter 2, Enter 3 y así sucesivamente hacia abajo? Creo que me llevaría mucho tiempo para poder realizar esa acción. Pero al hacerlo con series de relleno, que me permite en este caso Excel, automáticamente yo puedo realizar esa acción solamente dando doble clic. Ahora bien, miren, cuando nosotros creamos la acción con clic derecho, automáticamente siempre vamos a tener un cuadro emergente. Y en este cuadro emergente, nosotros tenemos los diferentes tipos de relleno que nos muestra Excel. Si, por ejemplo, ustedes están creando una serie de rellenos de valores numéricos, solamente nos va a aparecer activo para realizar la acción serie de relleno. Pero cuando nosotros activamos o tenemos en este caso una selección donde depende la primera celda de una fecha, entonces ahí se activa para que nosotros podamos rellenar días de la semana, podamos rellenar en este caso meses y podamos rellenar en este caso años. ¿Por qué? Porque dentro de Excel tenemos cuatro formas diferentes para poder rellenar fechas. Y yo quiero que ustedes aprendan las diferentes formas de poderlo en este caso construir. ¿Qué debemos de hacer cuando nosotros queremos crear una serie de relleno? Colocar nuestro puntero en cruz negra, que estas son como las diferentes formas. Tenemos cruz blanca, cruz bidireccional y en este caso pues tenemos cruz negrita, que es la que nos ayuda a que nosotros podamos desplazar y poder crear las series que nosotros queramos. Para eso, miren, voy a pasar en este momento a compartirles mi libro de Excel. Yo tengo acá para poderles ir mostrando todas las formas en las cuales ustedes pueden crear series de relleno, en las cuales automáticamente cuando yo realice la acción, Excel me va a permitir poder crear esas series hasta la fila que yo quiera. Y además de eso, que ustedes puedan ver las diferentes formas de poderlo visualizar. Tanto lo vamos a hacer en este caso en columnas como lo vamos a trabajar en filas. Ya cuando estemos trabajando en filas, ustedes me van a ayudar a poderlo trabajar para ver si ha quedado claro este tema. Gerson Adonai, ahorita Gerson, ahorita lo busco acá. Permítame, ya le coloqué su asistencia. Muy bien, miren, entonces les decía acá, miren, que nosotros tenemos tres formas diferentes para poder colocar, por ejemplo, lo que serían valores numéricos. Esta es una acción que ya les había enseñado. Si, por ejemplo, yo presiono clic izquierdo con cruz negrita y me desplazo hacia abajo, en este caso, hasta la fila 21, si ustedes pueden visualizar, ahí me aparece 111. Por ejemplo, si usted me pregunta a mí, Inge, y esta acción que me está enseñando ahorita es correcta, para mí, yo le diría que aunque se pueda trabajar de esta manera, aunque aún así yo se la tengo que enseñar, para mí es incorrecta. ¿Por qué? Porque acá me está permitiendo que se visualice un error porque yo tengo 1111 y hasta que yo abra, en este caso, el cuadro de opciones y seleccione serie de rellenos, me van a aparecer ya lo que serían la serie de valores. Entonces, yo quiero que se den cuenta cuántos pasos he realizado acá. Primero de realizar la acción donde me va a aparecer 111, después presionar en este caso el indicador de series y volver nuevamente a dar un clic donde aparece serie de rellenos para que me aparezca en este caso esta opción. Entonces, cuando ustedes solamente tengan un valor para poder crear series de relleno, yo considero que esta para mí es la mejor forma. ¿Por qué? Porque ahora ya no lo voy a trabajar con clic izquierdo, sino que lo voy a trabajar con clic derecho. Al presionar clic derecho, aunque ustedes estén visualizando que nuevamente me aparece a un costado 1111, cuando yo suelto clic derecho, me va a aparecer este cuadro emergente. Entonces, eso quiere decir que
No me está apareciendo valores numéricos dentro de la celda. Lo único que está haciendo es crear una selección. Ahora sí, yo le voy a dar serie de relleno. Y quiero que noten ustedes que automáticamente nuevamente me ha dado los valores numéricos, pero ahora considero de una forma limpia. ¿Por qué? Porque al realizar la selección no me está colocando ningún valor, sino que lo que estoy haciendo es que cuando yo suelto clic derecho, me abre el cuadro emergente y es ahí donde yo puedo seleccionar la serie de relleno para que Excel en este caso cumpla en colocarme los valores numéricos. Pero si es su caso que usted trabaja con dos valores para poder crear series, igualmente está correcto. Pero cuando nosotros vamos a utilizar con dos valores, lo que debemos de hacer es con cruz blanca seleccionar el importante. Y quiero que se fijen algo, miren. Cuando Excel ya comprendió, recuerden que Excel viene trabajando de derecha a izquierda. Pero cuando Excel ya entendió que yo estoy creando series, y tanto lo hice en la columna A como en la columna B, quiere decir que Excel ya tomó en cuenta dos acciones. Una, que estoy creando serie. Dos, que yo estoy llegando hasta la fila 21 para la creación. Si yo hubiera hecho esta acción que voy a hacer ahorita en la primera columna, no me va a dar nada. O sea que no me va a realizar absolutamente nada. Me va a mantener siempre la selección o la acción que yo estoy haciendo en la celda seleccionada. Pero ahora que ya trabajé dos columnas, fue igualmente haber trabajado una sola columna y ya la columna de realizar esta acción y se la va a tomar en cuenta porque Excel ya entendió el rango de selección que yo tengo o hasta qué fila he llegado para poder trabajar. Entonces, ahora bien, esta acción es mejor que estarme desplazando hacia abajo. Porque si ustedes ven, ahorita yo he llegado hasta la fila 21, pero ¿qué pasa si quiero llegar hasta la fila 1000? Debería, en este caso, de estarme desplazando y miren cuánto tiempo estoy perdiendo ahorita en todo lo que les estoy diciendo y todavía voy en la fila número 176. Acá para llegar a 1000, sigo hablando y sigue en este caso desplazándose para abajo. Entonces, esa no sería una buena idea si yo voy a estar creando series hasta la fila 1000. Entonces, cuando él ya ha comprendido que la acción la va a hacer una sola vez hasta la fila que usted quiera llegar de series, ahora miren, solamente voy a dar doble clic izquierdo. Y vean que automáticamente me ha tomado hasta la fila 21 crear en este caso la serie de relleno. Si yo hubiera llegado en las filas A y B hasta la fila 1000, igualmente, al darle doble clic, automáticamente me hubiera desplazado esa serie hacia abajo. Con eso, me ahorro tiempo cada vez que yo quiera crear una serie, porque Excel está entendiendo hasta qué fila yo estoy trabajando y es hasta donde él va a llegar con la información de las series de relleno que yo estoy trabajando. Entonces, quiero que se den cuenta que nosotros, al tener dos valores numéricos, en este caso 1 y 2, y al darle doble clic, automáticamente me va a crear la serie de valores numéricos del 1 al 20. Si ustedes visualizan en este momento, las tres acciones son iguales, los valores numéricos del 1 al 20, pero al final se han trabajado de tres formas diferentes. De la forma que usted consideró ahorita, que es más fácil hacerlo, usted considerará en su momento trabajar. Pero acá les estoy enseñando, como siempre, para mí la primera forma me tira en este caso un error porque me da el mismo valor, pero al final yo puedo corregir. En la segunda y tercera automáticamente yo estoy obteniendo dentro de esas celdas seleccionadas en blanco el valor numérico que yo necesito. Ahora bien, miren, yo sé que acá hay diferentes tipos de trabajo que ustedes hacen y muchas veces nosotros queremos crear series dependiendo, en este caso, de un espacio entre cada valor numérico o, en este caso, una serie de texto que usted quiera hacer, manteniendo en este caso al final un valor numérico, si es serie la que va a crear. Entonces, fíjense acá, miren. ¿Qué pasa si yo quiero
entre cada valor numérico en la parte superior que en la parte de abajo, la siguiente celda, tenga en este caso una celda en blanco. Entonces, acá igualmente, miren, vamos a seleccionar acá los dos. Voy a desplazar en este momento con clic derecho para que ustedes comprendan la acción que estoy haciendo. Nuevamente le voy a dar serie de relleno y quiero que ustedes se fijen que automáticamente al haber seleccionado la celda con valor numérico y una celda en blanco, Excel me está tomando así para cada una de las series en las cuales yo estoy desplazándome hacia abajo. Si usted, por ejemplo, quiere dejar de 2 a 3 filas, igualmente. Las filas que usted desee tener en blanco, así va a ser las que va a seleccionar como rango y de ahí va a partir en este caso hacia abajo para que Excel vaya comprendiendo qué es lo que usted quiere. Entonces, quiero que se fije acá, miren que automáticamente yo estoy obteniendo un espacio entre cada uno de los valores numéricos porque pueda suceder que a mi jefe se le ocurra que el número 1 corresponde a fulanito de tal, entonces él quiere que abajo se vaya colocando el nombre de la persona o el producto en este caso que estamos iniciando, cuál va a ser el producto número 2. Entonces, esta es una manera en la cual yo puedo crear siempre series de relleno realizándolo de esta manera, dejando una celda vacía, seleccionar y en este caso obtener el rango que yo deseo hasta donde yo deseo en este caso obtener los valores libres. Igualmente, cuando nosotros vamos a crear múltiplos, nosotros debemos de colocar en este caso el valor con el que vamos a iniciar y el valor de múltiplo que continúa para que Excel comprenda qué es lo que quiero. Cuando yo selecciono en este caso los dos valores, nuevamente al darle doble clic, quiero que ustedes visualicen que automáticamente me ha creado la serie de rellenos respetándome siempre hasta la fila donde yo he llegado y lo ha hecho con 5, 10, 15, 20, 25 y sucesivamente se llegará al valor 100. ¿Por qué? Porque usted puede crear múltiplos, puede crear con espacio, puede crear con valores numéricos, en este caso hacia abajo. Y acá miren, hay una interrogante y se las voy a decir. Pero mire, Inge, aquí están los valores numéricos igual en cada una de las filas. Pero recuérdense que nuestra primera fila siempre va a ser el encabezado. Y la información va a iniciar desde la columna, desde la fila número 2. Entonces, no siempre los valores que se encuentran en cada una de las filas, que también corresponden a valores numéricos, nos van a ayudar. Es por eso que si ustedes ven cuando creamos un cuadro dentro de Excel, siempre la primera columna corresponde al valor numérico de cuántas filas en este caso nosotros vamos a llenar de información. Quiero terminar antes de preguntarles si ha quedado claro con descendentes. Igual, ¿verdad? Nosotros debemos de decirle a Excel los dos valores, que en este caso yo voy a iniciar desde 10, después el descendente en este caso sería 9, y cuando yo de doble clic, va a empezar a bajar a 8, 7, 6, 5, así sucesivamente, va a llegar a 0 y va a empezarme a colocar en este caso valores negativos. Y al final, siempre llegando hasta la fila 21, realice la acción de desplazándome hacia abajo o darle doble clic, automáticamente yo estoy obteniendo el resultado que quiero. No sé si hasta el momento con esto que les acabo de explicar tienen alguna consulta o ha quedado todo claro. Me dicen, por favor. Todo claro. Todo claro. Yo, ¿puede repetir el proceso del que se le deja espacio, por favor? Con gusto. Para poder realizar esta acción, lo único que debemos de hacer es decirle a Excel con el rango de selección cuántas filas nosotros queremos dejar de espacio para cada uno de los valores. Y entonces, quiero que visualice que en este momento al seleccionar, yo ahora coloqué que quiero dejar 2 filas de espacio sobre cada valor numérico. Entonces ahora, al seleccionar ahora 3 filas, porque corresponde la fila número 1, que es la que tiene el valor que yo necesito y que me va a dar en este caso como sería relleno cel. Las 2 celdas que yo voy a dejar como espacio, y entonces así, al desplazarme para abajo, me va colocando los valores numéricos
y dejando estos dos espacios que yo quiero. Quiere dejar en este caso 5 espacios, entonces igual, ¿verdad? Vamos a seleccionar hasta donde nosotros queramos, en este caso, trabajar con espacios, y al desplazarnos, automáticamente nosotros mantenemos esa celda, que en este caso al inicio va a estar vacía, porque primero lo que queremos es crear la serie de rellenos de los valores numéricos y después acá colocar la información que nosotros queramos. No sé si ahora queda claro. Sí, está claro, gracias. Muy bien. Sonia Paola Durán, ahorita Sonia, pregúntame. Ya está su asistente. Muy bien, miren, vamos a comenzar ya con texto. ¿Qué pasa? Que dentro de Excel nosotros podemos crear días de semana que corresponden a los 7 días de lunes a domingo. Podemos crear solamente días de semana laborales que corresponden a lunes a viernes. Y con esa acción en la cual yo estoy incluyendo lo que sería días laborales, se tienen que trabajar o se deben de ir trabajando de diferentes formas. Si yo quiero trabajar de lunes a domingo, fácilmente yo doy doble clic izquierdo y si ustedes ven, yo tengo lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. Entonces tengo los 7 días de la semana llegando acá hasta el día que corresponde a la fila número 21. Pero cuando me dicen que yo voy a trabajar con un formato semanal, o sea, de lunes a viernes, mi vida laboral depende solamente de lunes a viernes, sábado y domingo no se trabaja. Entonces, para ir colocando acá la información de lunes a viernes, no voy a estar creándolo con clic izquierdo, eliminando acá y volviendo a subir en este caso la información que requiero en la parte superior para que me vaya trabajando de esta manera, porque imagínense todo lo que me voy a tardar. Entonces, para poder realizar esa acción, miren, yo debo de hacerlo con clic derecho. En este caso, voy a desplazar hasta la fila que requiero. Y si ustedes se fijaron, cuando estaba trabajando lo que es series de valores numéricos y daba clic derecho, vean que ninguna de estas acciones están activas, sino que todas están tenues, o sea, no las puedo trabajar. Pero cuando yo ya tengo, y Excel ya reconoció que ahí tengo un día de la semana, cuando yo desplazo, quiero que se den cuenta que esta acción, siempre que aparece el cuadro emergente, es porque estoy trabajando con clic derecho. Entonces quiere decir que ahora no puedo crear series de relleno, porque entonces me va a volver a crear de lunes a domingo. Y entonces yo le voy a decir que quiero rellenar, o sea, puedo rellenar días que igualmente me va a contar de lunes a domingo, pero acá ahora se activa una acción, rellenar días laborales de la semana, que así es como se llama en Excel. Entonces, cuando yo doy un clic acá, quiero que noten que ahora tengo de lunes a viernes. Vuelvo a seleccionar, mire, de lunes a viernes. Vuelvo nuevamente a seleccionar de lunes a viernes. Ya no cuento con sábado y domingo. ¿Por qué? Porque yo le he dicho a Excel que la serie que quiero crear solamente van a ser Tony me dice que si puedo crear distintas series con distintos múltiplos en la misma columna. Cuando me hace esa pregunta, Tony, ¿se refiere a que yo puedo colocar 5, 10 y acá colocar 25? Y entonces él me va a ir tomando en cuenta los valores que se encuentran acá. No sé si se refiere a eso. No, me refiero a que sigamos en la misma columna. Usted primeramente hizo una serie con múltiplo de 3, por sí. Darle un ejemplo. Puedo cortar esa serie y en la misma columna después yo quiero así un múltiplo de 5. Sí, así es, claro. Recuérdese que lo que va a tomar en cuenta es la selección de celda que usted da. Si, por ejemplo, yo acá inicio nuevamente y coloco que ahora quiero de 3 en 3, que en este caso, perdón, sería 6.
Entonces, esta serie que yo estoy creando en este momento es la que ya Excel me va a tomar en cuenta. ¿Por qué? Porque acá lo que importa es la selección de celda que usted haya realizado al inicio para poder, en este caso, crear la serie que usted quiere. ¿Qué es lo que va a tomar en cuenta Excel? Esa selección que usted me haga al inicio. Si, por ejemplo, acá arriba trabajamos múltiplos de 5 y acá queremos trabajar múltiplos de 3, igual, en la misma columna podemos trabajarlo y seguir, en este caso, la secuencia de todos los múltiplos que usted tiene. Siempre y cuando realicemos la selección correcta de las celdas que necesitamos o donde se tienen los valores, él en la misma columna va a tomar, en este caso, la serie que usted le dio. Muy bien, miren. Entonces ahora vamos a pasar en este caso a los meses. Yo solamente le doy doble clic y quiero que se den cuenta que me está tomando en este caso los meses de enero a diciembre. Nuevamente, al mantener en este caso o tener filas de información o celdas en las cuales estoy llegando hasta la fila número 21, va nuevamente a regresar a enero, febrero, marzo, abril, hasta llegar en este caso al mes que a la celda que requiero la última información, que en este caso sería agua. Pero ¿qué pasa cuando nosotros queremos abreviados? Fíjense acá, miren, les voy a dar un tip que a veces en cualquiera de las versiones que ustedes se encuentren, así es como se va a tomar en cuenta la acción. Si ustedes se dieron cuenta, yo acá tengo un punto al final, pero cuando yo desplacé hacia abajo, él no me dio ningún punto al final. ¿Por qué? Porque aunque yo le coloque punto al final, si Excel dentro o internamente su serie no la tiene creada con punto, al final de cada texto no me lo va a tomar acá en cuenta. Ahora bien, ¿qué pasa cuando yo quiero crear los días de la semana abreviados? Yo no coloco el punto al final, pero Excel dentro de su programa, en este caso sí lo tiene asignado con un punto al final porque es una abreviación de los días de la semana. Entonces acá miren, cuando ustedes estén creando lo que sería esta acción, va a suceder esto que me está pasando en mi Office. ¿Por qué para los días de la semana sí me coloca punto al final y para los meses no? Entonces puede suceder que en tu Excel los meses estén al final con punto y los días de la semana en este caso no. Y esto puede suceder porque para todas las personas que tenemos, siempre, siempre vamos a llegar a encontrar un error y eso ustedes lo van a ir comprendiendo en la medida que van a ir aprendiendo más Excel, Excel intermedio, Excel avanzado. Muchas veces estamos ahí con una celda que nos está tirando el error o no nos está dando el resultado que nosotros queramos, aunque estemos realizando bien las acciones. Pero es Excel. Y saben, algo que me ha ayudado mucho a mí es a limpiar una celda. Cuando yo comprendo que una celda no me está dando resultados, yo no me doy dolores de cabeza. Yo sé que estoy efectuando bien la acción. Y entonces, miren, yo lo que hago es irme hacia abajo e ir a agarrar un rango de celdas que yo no he tocado para nada, sino que hasta ahorita vengo a seleccionar. Y lo que hago es copiar formato. Cuando no me da una acción, me lo llevo para arriba y voy a seleccionar estas celdas para que ellas comprendan que yo necesito colocar en este caso información. Porque muchas veces cuando estamos creando series, también nos va a pasar que si estamos creando, por ejemplo, año, y acá estamos colocando, por ejemplo, un mes, puede ser que nos siga tirando año, aunque en esa celda ya no lo queramos. Pero porque él ha comprendido la última acción que yo hice hacia la izquierda, entonces me puede tomar en cuenta eso. Entonces no se preocupen, ustedes van a seleccionar un rango de celdas que ustedes no han tocado, y lo colocan en este caso a las celdas para que Excel comprenda el formato que nosotros queramos en este caso colocar. ¿Será que esto está malo? No, porque en mis abreviaciones o lo que Excel en este caso tiene guardado, lo tiene de esta manera. Sin punto al final, las abreviaciones de cada uno de los meses. Jaime. Ah, muy bien, Jaime. Muy bien, miren, ¿qué pasa cuando nosotros tenemos texto
Y en este caso, el texto que nosotros tenemos acá, miren, nosotros tenemos un texto que se va a repetir. Si yo no tengo un valor numérico, yo creo serie acá. El texto no tiene ninguna serie, la palabra period. Pero cuando yo tengo ya un valor numérico que representa series en Excel, automáticamente usted puede crear la acción en la cual se va a repetir en este caso, por ejemplo, acá la palabra periodo, pero el valor numérico va a ir cambiando. Va a suceder que usted acá ponga listas de información 1 y entonces automáticamente lista de información 2, lista de información 3 y así sucesivamente va a ir recorriendo hacia abajo. ¿Por qué? Porque Excel está tomando en cuenta una palabra que se va a repetir y en este caso un valor numérico que conforma una serie de relleno hasta llegar a la fila que nosotros queramos. Ahora bien, miren, nosotros tenemos diferentes formas para poder colocar, por ejemplo, las horas. Puede suceder que yo trabaje colocando el número al inicio con la palabra horas, porque así lo requiero. Si, por ejemplo, yo quiero hacerlo cada 6 horas, igual, aunque tengamos una palabra que se va a repetir y acá creo que van a entender mejor con lo que les explicaba anteriormente de los valores numéricos o de celdas que puedo dejar en blanco. En este caso, poder crear múltiplos. Igualmente, acá lo que estoy haciendo es que él me va a crear una serie la cual va a ir cada 6 horas. Entonces, eso quiere decir que de la forma que yo lo he hecho, aunque no es hora reloj que yo estoy colocando, a mí me interesa la palabra hora. Y entonces acá quiero que se den cuenta que me está creando, en este caso, la acción de cada 6 horas hasta llegar a 120 horas, de la forma en como yo lo requiera. Pero, por ejemplo, miren, acá ya tengo hora reloj. Aunque dentro de una celda siempre se va a mostrar lo que sería la hora y los minutos, dentro de una hora reloj también deben de aparecer los segundos. ¿Y dónde vamos a visualizar todo esto? Lo vamos a visualizar en la barra de fórmula. Por eso también hasta una serie de relleno debemos de comprender siempre que se va a visualizar de una forma diferente acá en las horas, dentro de lo que sería mi barra de fondo. Igualmente acá voy a desplazar con doble clic. Quiero que se den cuenta que acá tengo de 8 a 9, porque desde el momento que solamente tengo la selección de la celda donde tengo la primera hora que es 8, Excel automáticamente sabe que es cada hora. Y entonces acá, miren, me ha creado hasta las 3. Recuérdense que este es el formato, si no me equivoco, militar que nosotros tenemos en nuestro reloj de nuestra PC. Entonces, de esa manera, igualmente, van a pasar las 13, que sería la 1. Va a pasar en este caso lo que serían las 2 de la tarde y así sucesivamente, hasta llegar hasta las 24 horas, que acá lo hace con 00, y comenzar nuevamente el día siguiente. Entonces, igualmente, mire, nosotros podemos crear esta acción de dos formas diferentes. Y para trabajar, en este caso, miren, lo que serían días normales con fechas, o podemos trabajar días, semanas, quiere decir de lunes a viernes, pero con fecha. Podemos trabajar el mes y podemos trabajar el año. Estas 4 acciones, yo les recomiendo que si vamos a trabajar día normal, yo puedo hacerlo con doble clic. Quiere decir que comenzamos acá el día 1, 2, 3, 4, 5. Recuérdense que acá estamos trabajando con fecha corta que corresponde a un valor numérico donde representa primero el día, después el mes y por último en este caso el año. Acá al llegar en este caso está la fila 20, si seguimos estando en el mes de enero. Pero si ustedes se dan cuenta acá, yo tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, es como que tuviera lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, y nuevamente lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. ¿Qué pasa si yo quiero crear, así como lo hice, con lo que serían la palabra lunes o el día de la semana, en texto, qué hago para poderlo trabajar de lunes a viernes? Vuelvo a hacer la misma acción.
y lo voy a hacer con clic derecho. ¿Qué pasa cuando yo desplazo con clic derecho? Ahora quiero que se den cuenta que me ha activado más opciones dentro de lo que serían fechas. En este caso, yo le voy a decir que quiero rellenar días laborales. Y si ustedes se recuerdan, el 1 de enero del 2022 tuvo que haber caído acá el día sábado. Entonces, si cayó domingo 2, al crearme la serie me va a representar desde el día lunes. Y entonces acá tengo, miren, 3 lunes, 4 martes, miércoles, jueves, viernes. Quiere decir que 8 y 9 no me lo está tomando en cuenta porque me está representando lo que sería lunes y, perdón, sábado y domingo. Y así sucesivamente para cada una de las acciones, solo tomándome de lunes a viernes. Puedo trabajar mes, siempre la acción con clic derecho. Y ahora le voy a decir rellenar mes. Quiere decir que me va a mantener el primer día y me va a ir cambiando el mes. ¿Cuántas veces cada primero de mes nosotros debemos de colocar alguna información? Por ejemplo, esto se mira mucho en los hospitales, que cada primero de mes hacen cambio de personal. Y entonces, ¿qué sucede? Que hay que llenar libros. Y entonces puede suceder que la persona que estuvo anteriormente no rellenó de 3 meses o 4 meses atrás del primer día. Y entonces al hacerlo usted puede crear la serie representando el primer día con diferentes meses. Y tenemos el último, miren, que nos representa en este caso el año. ¿Qué pasa con el año? Que me va a mantener el mismo día. Acá en este caso me va a mantener el mismo mes. Y vean que automáticamente me va cambiando el año del 2022, que es el que yo tengo al inicio, hasta el 2041. Quiere decir que me mantiene el mismo día, el mismo mes, y me va a ir cambiando el año. ¿Qué estaremos haciendo en el año 2041, verdad? Solo Dios sabe. Pero ustedes quiero que se den cuenta las diferentes formas que nos representa Excel para poder crear los diferentes tipos de fechas. No sé si queda claro esta acción que les acabo de explicar o tienen alguna consulta. Me lo dicen, por favor. Sí, está claro. Muy bien. ¿Para los demás está claro? Todo claro. Sí, claro. Gracias, muy amable. Muy bien, miren. Muy bien. Ahora bien, fíjense que cuando nosotros vamos a crear series, por ejemplo, yo tengo acá, miren, lo que sería el abecedario. Si yo desplazara hacia abajo, que pensando que el abecedario podría ser una serie dentro de Excel, no me va a dar un resultado. Aunque yo escriba A y B, lo que va a crearme es una serie del mismo texto de información que yo tengo. Pero ¿qué pasa cuando yo esto necesito, requiero, me interesa estar colocando el abecedario como una serie en mi vida laboral? Yo lo tengo acá ya creado por tiempo, mire, y fíjense, voy a seleccionarlo todo. Y entonces, ¿qué pasa cuando no existe ya una serie que yo quiero? ¿Qué pasa cuando yo quiero una serie? Por ejemplo, mi empresa tiene diferentes sucursales y cada sucursal tiene un nombre por departamento. Pero yo debo de estar siempre digitando o ir a buscar un libro donde ya está digitado, copiar y pegar. Eso me quita mucho tiempo. Yo estoy trabajando en mi computadora, en mi Excel. Quiere decir que cada vez que yo abro un libro de esta serie, siempre, siempre la voy a tener. Entonces se me hace más fácil crearlo una vez y crear una serie de esa información que yo estoy frecuentemente utilizando a estarla copiando, no encontré el libro, estoy buscándolo hasta encontrar nuevamente donde creé bien bonito cada una de las sucursales de mi empresa. Al tenerlo seleccionado acá, miren, yo me voy a ir a la barra de acceso rápido y me voy a ir a las opciones de más comandos. En las opciones de más comandos me voy a ir a avanzar. Y para que se les haga más fácil, miren, en la barra de desplazamiento se van a ir hasta el final, o sea que van a distribuir la barra de desplazamiento hasta el final. Cuando ya hayan llegado al final, van a ir a buscar modificar listas personalizadas. Dentro de ella nos aparece esta ventana, donde ustedes se pueden fijar acá que aparecen todas las series que por defecto tiene Excel. Por ejemplo, miren, no sé si alcanzan a ver acá que los días de la semana sí los tengo con punto.
Y las abreviaciones de los días de la semana los tengo conjuntos. Y por ejemplo, miren, las abreviaciones de los meses no. Y es por eso que me salía como ustedes lo visualizaron. Ahora bien, el abecedario no se encuentra acá. Entonces quiere decir que acá, miren, vean que es la columna Z, ya me tomó absoluta la columna y la fila de la selección de celdas que yo he hecho. Y lo primero que voy a hacer es darle importar. ¿Qué pasa cuando yo importo? Me va a colocar las entradas de lista y me va a colocar las listas personalizadas. Yo le voy a dar aceptar y nuevamente aceptar. Yo puedo ya eliminar esta información que tengo acá. No requiero tenerla ahí, porque ya es un rango que Excel ya guardó y es una serie que ya la guardó. Independientemente yo la elimine, elimine el libro, yo esa serie la voy a tener en cualquier libro que yo haga. Entonces ahora, al colocar en este caso, miren, la letra A, y ahora sí, desplazarme hacia abajo, y ahora lo voy a hacer acá con más letras, perdón, con más filas, quiero que se den cuenta que automáticamente donde yo me coloque, coloque V, me va a crear la serie. Coloque, por ejemplo, E, me va a crear la serie del abecedario. Gracias, Rafaela. Ahorita le coloco su asistencia. Entonces, quiero que se den cuenta, miren, que automáticamente yo estoy obteniendo el resultado que yo quiero, porque yo puedo crear todas las series que ustedes quieran crear dentro de Excel, lo van a poder hacer. ¿Cómo? Nuevamente, me voy a la barra de acceso rápido, me voy a opciones de más comandos, me voy a avanzada, se van con la barra de desplazamiento hasta el final, modificar listas personalizadas. Por ejemplo, no lo tengo en celda, sino, y tampoco no lo tengo seleccionado, no hice ninguna acción, sino que me vine de un solo para acá. Vamos a colocar, por ejemplo, miren, blanco, azul. Vamos a crear acá amarillo, verde. Rosar. Y entonces, fíjense acá, miren, agregar, aceptar y aceptar. Y entonces nuevamente, miren, blanco, creo que lo coloqué, ¿verdad? Desplazo para abajo, ahí está. Él me va a ir creando la serie. Yo lo quiero hacer de los colores, ahí está. Pero recuérdense que es en su libro, es en su computadora, es en Excel de su computadora. Y se está creando en este caso personalizada, porque no se encuentra dentro de Excel, sino que usted la va a ir incluyendo. ¿Queda claro o tienen alguna consulta? Yo sí tengo. ¿A dónde es que se va para personalizar? Sí. En la barra de acceso rápido me voy a las opciones de más comandos. Estando acá me voy a la opción de avanzada. Y acá ustedes lo único que deben hacer es desplazar su barra de desplazamiento hacia abajo, hasta llegar al final. Acá van a encontrar general y acá van a buscar modificar listas personalizadas. Estando acá se encuentran todas las listas personalizadas que tiene por defecto Excel y las que ustedes van agregando. Por ejemplo, miren, ya agregué el abecedario, los colores y entonces ya se encuentran acá como listas personalizadas de Excel. Eso sí, si yo llegara a abrir en otra computadora un libro de Excel, estas no van a estar, sino que ellas van a permanecer siempre en su libro Excel de su computador, porque ahí es donde usted las crea. Yo puedo cerrar este libro, eliminarlo, crear un nuevo libro, esto no va a desaparecer, siempre y cuando esté en su computadora donde usted creó esta serie en lo que es el programa de Excel. No sé si ahora queda claro. Sí, claro. Muy bien. ¿Para los demás ha quedado claro esta forma de trabajar? Sí, todo claro. Muy bien, miren, quiero antes de poder finalizar acá, les dije que les iba a enseñar diferentes formas, pero el tiempo, créanme que se me está haciendo bastante chiquito y quiero antes de enseñarles otras formas, poderles explicar y que ustedes me ayuden a trabajar también este ejercicio. Además de eso, miren, recuérdense que tenemos nuestro foro dentro del aula virtual que es importante que ustedes lo puedan ir contestando. Ya les voy a enseñar las otras formas.
Rafael, debemos de ir realizando las actividades de evaluación que se encuentran en el aula virtual. Por ejemplo, para esta semana son 3 exámenes o laboratorios cortos que tienen en el aula virtual, que consta de 3 a 4 preguntas. Por cada sección o por cada semana hay evaluaciones. Por ejemplo, en semana 2 tenemos las evaluaciones cortas, que son 3, más una evaluación de medio curso. Ahí usted va a poder ir viendo en el aula virtual para irlas realizando. Ah, pero si no, no, no se preocupe. Recuérdese que con... Ah, muy bien, pero no se preocupe. Recuérdese que cualquier apoyo que usted necesite, ahí están los de inglés corporativo en el grupo de WhatsApp para que lo puedan ayudar. Fíjense ahora, miren, todas las acciones que hemos hecho es trabajar hacia abajo, pero también nosotros podemos trabajar en fila. Quiere decir que si yo tengo 2 valores, igualmente voy a correr con mi izquierdo hacia la derecha y en este caso yo voy a obtener. ¿Qué sucede cuando yo quiero crear, por ejemplo, miren, los días de la semana con diferente color? Igualmente, lo que voy a hacer es seleccionar las celdas que van a contener los 2 colores que necesito, en este caso lunes y martes, y quiero que se den cuenta que me va llevando la secuencia también de color. ¿Qué pasa si lo quiero de 3 colores? Igualmente, usted puede crear la secuencia en el cual le va a permitir negro, rojo, amarillo y así va a ir creando la serie con el color que usted le ha colocado. Ahora bien, miren, ¿qué pasa cuando trabajamos de derecha a izquierda? Y ahora les pregunto a ustedes, si yo corro en este momento hacia la izquierda, ¿cuál sería el valor que voy a tener en la celda J9? Ajá. ¿Qué valor voy 0. A tener? Matemáticamente sería 0. Así es, ¿verdad? Yo voy a tener 0 acá y en este caso voy a comenzar de -1 hasta -9, que sería la última columna de información. Si, por ejemplo, yo tengo domingo acá y corro hacia la izquierda, ¿qué día voy a tener en la celda J11? Sábado. Así es, corro en este caso y acá sí no podemos dar doble clic porque recuérdense que es una acción que estamos haciendo en una sola fila. Y vean, miren, corre sábado. Según de la forma como ustedes quieran crear las series, así es como ellas van a ir apareciendo. El orden que usted les quiera dar o de la forma como usted quiera llevarse en la serie, de esa forma yo quiero que ustedes comprendan y entiendan cómo va a ir saliendo. Entonces, si tengo diciembre acá, ¿qué me voy a tener acá en la celda J12? Noviembre. Noviembre. Así es. Y si ustedes ven, miren, yo estoy manteniendo cruz negrita siempre al lado izquierdo inferior. No, perdón, derecho inferior, corro hasta la izquierda y ahí está, miren. Mi jefe me lo puso de esta manera, yo voy a correr porque yo necesito colocar de febrero a diciembre, por ejemplo. Y entonces quiero que se den cuenta, miren cómo nosotros podemos crear acá simultáneamente, ya sea en columna, que es lo que ustedes más van a ver en YouTube, en videos, en este caso de serie, y también poderlos crear de esa manera. Según cómo se encuentra la información y desde hacia donde vayan a crear, así es como van a obtener el resultado que ustedes quieren. ¿Quedó claro también esta forma de poder trabajar serie? Sí, claro. Muy bien. Claro. Muy bien, miren. Entonces, no nos quedó tiempo en este momento y no me quiero apresurar a explicarles rápido las otras formas de poder crear serie. Es por eso que voy a tomar el día de mañana a poderles explicar al inicio las otras formas que les quería enseñar, ya que el tema de mañana va a tener continuación el día jueves, entonces me va a dar tiempo para que también les pueda explicar las otras maneras. No se preocupen porque sí lo voy a hacer. Quiero pasar en este momento al aula virtual para poderles compartir el foro de ese día que tenemos de la clase número 13. Déjenme acá y les comparto. Nuestro foro número 13, la pregunta de ese día que ustedes deben de contestar es la siguiente. Mencione por lo menos 3 formas de serie de relleno que podemos trabajar en Excel. Hoy creo que vimos muchas formas de poder crear series de relleno dentro de Excel. Entonces, la pregunta de esta noche dice, mencione por lo menos
tres formas de serie de relleno que podemos trabajar en Excel. Quiero que por favor puedan abrir el aula virtual y que puedan contestarme en este caso esta pregunta. Como les mencioné, hoy vimos diferentes formas de la forma convencional o que la mayoría de usuarios dentro de Excel trabaja para poder en este caso crear Excel. Además de eso, ya se dieron cuenta que podemos crear series personalizadas, las cuales todo lo que yo quiera personalizar que frecuentemente utilizo dentro de una hoja de cálculo de Excel, en el cual tengo que estar siempre creando esa serie, yo puedo en este caso crearla dentro de Excel y poderla ir interactuando con cualquiera de todas las informaciones que vaya creando dentro de cada hoja del libro de Excel. Entonces vamos contestando la pregunta, mencione por lo menos tres formas de series de relleno que podemos trabajar en Excel. Vamos a ver si antes de irnos hay alguna respuesta acá. Hoy los voy a despachar unos 3 minutos antes porque a continuación tengo otro grupo. Vamos a ver. Vamos a ver qué cargue. Recuérdense que igual, ay, gracias, que ya tengo acá una respuesta. Gracias, Feli. Muy bien, miren, espero que puedan ir contestando el foro que se encuentra ya acá en el aula virtual. Voy a dejar de compartir y los voy a decir en este momento. Nos vemos primero Dios el día de mañana. Sigan contestando que después que termine la otra clase vuelvo nuevamente a revisar. Y nos vemos primero Dios el día de mañana. Feliz noche para todos. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.